Thank you. transmitiendo una serie, una nueva serie que inicié hace cuatro conferencias titulada, para que puedan ustedes continuar siguiéndola, La creación y Dios. La creación y Dios. Esta sería la quinta conferencia. ¿Y qué estamos haciendo con esta nueva serie sobre la creación y Dios? Estamos redescubriendo el libro del Génesis, ni más ni menos. O sea, estoy tratando de concentrarme nada más, porque ya hubo una vez cuando ya tenemos en conferencias, ¿verdad? Y grabadas casi 40 capítulos del Génesis, versículo por versículo, pero me quiero concentrar simplemente en dos capítulos, en el capítulo 1 y el capítulo 2, que es la creación y la recreación del de planeta Tierra. Y durante muchos años pues hemos estudiado que inclusive me acuerdo cuando yo comencé a estudiar la teología y comencé a tener muchísimo interés en el Génesis y en el Apocalipsis, que han sido mis dos libros preferidos, aunque claro que toda la Biblia es maravillosa, pero siempre Dios nos inclina sobre ciertas áreas, por ejemplo, el apóstol Pablo fue el único de todos los apóstoles en ni siquiera Juan, ni Pedro, ni ninguno otro apóstol se le reveló el rapto de la iglesia. A Pablo fue al único a quien el Espíritu Santo le reveló el rapto de la iglesia. A Pablo fue al único, Efesios capítulo 3, que le reveló que la dispensación de la iglesia tenía como objeto unir a los judíos y a los gentiles. A él se le reveló. A Juan, Dios se lo llevó al cielo y pudo ver hace dos mil años lo que iba a pasar con el futuro de la humanidad. Y él escribió el Apocalipsis. El apóstol Pedro, pues le escribe a todos los judíos que estaban siendo perseguidos, animándolos y mostrándoles que el sufrimiento formaba parte también de la esencia de nuestro caminar con Jesús. Y así vemos, verdad, que Jeremías tuvo una revelación, Isaías otra. Ezequiel, otra, porque la multiforme sabiduría de Dios, ¿quién la podría medir? ¿Quién podría decir, pues solamente aquí está esto y aquí está esto? Sino que tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta que estamos caminando con un ser que es Dios, completamente infinito, poderoso. ¿Quién podría comprender la profundidad de sus pensamientos y de su sabiduría? Así que cuando venimos al Génesis, el Génesis destroza, el Génesis hace pedazos, el Génesis debate cualquier filosofía que el ser humano haya inventado para tratar de explicar de dónde venimos. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros nos podemos parar ante cualquier auditorio. De astrofísicos, de astrónomos, de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos, de paleontólogos, etcétera, de antropólogos, etcétera, etcétera, y poder decirles, psiquiatras, psicólogos, que el contenido que, que tiene la Biblia y demostrado desde luego a través de las evidencias que la Biblia tiene, científicas, proféticas, genéticas, biológicas, químicas, físicas, literarias, poéticas, etcétera, etcétera, no hay ningún sistema de pensamiento que se pueda igualar con los pensamientos de Dios. Entonces, el ser humano, pues desde luego que jamás podrá, nunca saber de dónde venimos. ¿Por qué el ser humano jamás podrá saber de dónde venimos? Porque para que sea científico, señores astrofísicos que nos escuchan y físicos, matemáticos y como en la disciplina académica que ustedes quieran tener, para que sea científico, tiene que ser repetitivo. Entonces, nadie estuvo cuando comenzó la creación. Entonces, como nadie estuvo cuando comenzó la creación, también muchos científicos inventan teorías. Entonces, no todo lo que tiene carácter pseudocientífico es verdad. <coughs> Perdón. Entonces, pues se ha inventado, ¿verdad?, que el universo, ¡pum! comenzó con el Big Bang, la gran explosión, y que de una explosión se formaron los universos, etcétera, etcétera. Y cuando oímos esto, como no estamos acostumbrados a pensar, síganme con mucho cuidado, el ser humano en su mayoría no está entrenado ni disciplinado a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? que no analizamos lo que eso nos enseña. Por ejemplo, tú vas a la escuela y a la universidad y te puedes graduar en, con un doctorado en filosofía y al mismo tiempo que tienes un doctorado en filosofía o en ciencias políticas, al mismo tiempo has aceptado que venimos del chango. ¿Por qué lo has aceptado? Lo has aceptado como un dogma nada más. Porque tú mismo sabes si tienes un poquito de una mente analítica que es imposible que el ser humano científicamente proceda de los animales sobre todo a la luz de la misma ciencia. en y 1954 recuerden ustedes que hubo dos eh, doctores eh, norteamericanos el doctor Watson y el doctor Crick que se les dio el premio Nobel de Medicina. 1954. ¿Por qué se les otorgó el premio Nobel de Medicina? Porque descubrieron la hélice del ADN, del ácido de bucleico ¿Qué cosa es esto? Pues ¿no? en los billones de células que el cuerpo humano tiene se encuentra un código genético. O sea, se, se encuentra en cada célula de tu cuerpo y esto lo descubrió la ciencia. Y en cada célula de mi cuerpo, que son billones de células, se está escrita tu vida y mi vida. La información genética de tus tatatarabuelos y de mis tatatarabuelos. Y en cada célula de tu cuerpo está el color de tu piel, el color de tus ojos, la estatura que tú ibas a tener, todo absolutamente codificado en cada célula. Ahora, muy bien. Si pensamos y seguimos esta línea de lógica, si yo me encuentro una carta en la playa donde dice, Chencho, te quiero y te amo, te fuites y me dejates, como quiera que esté escrita la carta, esa, esas sentencias, esa unión de pensamientos, no lo puede producir la arena del mar. Aquí detrás de esa carta, por más que yo quiera tratar de entender que fue otra cosa, hay una inteligencia que escribió eso, dirigido a otro ser humano. Entonces, es exactamente como cuando nosotros llegamos a la conclusión de que esa inteligencia y esa información que tienen nuestras células fue por accidente. Ahora, ¿qué dice la genética? Que el esperma de un chango es imposible que produzca, es imposible que produzca un hipopótamo. Y que el esperma de un gato es imposible que, que, que produzca un perro. Y que el de una vaca produzca una jirafa. Y que el ser humano tiene las cromosomas XY, el, 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 el varón. La mujer tiene las cromosomas XX. Y cuando tú y yo nacimos, los varones, cuando mi papá se tuvo relaciones con mi mamá, el cromosoma Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá X. Y tú y yo nacimos macho camachos. Entonces, si tú vas al médico y te haces un examen de sangre y sale que tienes el cromosoma Y, pero aquí dices que no, que eres mujer, entonces tu problema bi biológico no es biológico, sino es un problema mental, tienes un tornillo flojo aquí adentro. Porque biológicamente Dios nos creó. Diferentes a los hombres y a las mujeres Haciendo a un lado ya la Biblia Entonces nos damos cuenta Que a través de la misma de, el, Descubrimientos de la genética y De la ciencia, corroboran que La Biblia tenía razón Que es imposible que de una explosión Hayamos salido todos, porque la Primera pregunta es ¿Quién produjo la explosión? Pregúntale a tu padrino el ateo ¿Quién produjo la explosión? La nada, no produce nada Ahora muy bien, siguiendo este pensamiento, si hubo una explosión, la materia produce el pensamiento, la materia produce la conciencia, entonces nos damos cuenta que nunca hemos pensado de una forma racional como somos, supuestamente racionales. Aceptamos como dogmas de fe lo que se nos enseña sin haber analizado mentalmente lo que se nos enseñó. Y así pasa con la religión también. Tú y yo venimos de una religión popular, donde se me enseñó, es un dogma de fe creer esto. Me acuerdo cuando yo tenía 13 años y quería ser cura, que le preguntaba yo a los obispos, oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios permitió el diablo? ¿Y por qué José no pudo tener relaciones con María? Es dogma de fe y lo tienes que creer. O sea, no pienses, acéptalo nada más. Y fue cuando yo me rebelé y me volví ateo. Entonces, estuve como 15 años, 17 años en el ateísmo. ¿Por qué? Porque yo no aceptaba que yo tenía que aceptar algo cuando Dios me dio una mente analítica y tenía yo que pensar que lo que me estaban enseñando tuviera coherencia o hubiera evidencias para poder aceptarlo. Y así pasa con la fe, y así pasa con las cosas de la filosofía, de la ciencia y de la Biblia. No estamos acostumbrados más que a aceptar. Y la fe cristiana no es un dogma de fe, la fe cristiana está basada no en dogmas, ni en liturgia, ni en ceremonias, la fe cristiana está basada, escúchame, en un hecho histórico, en un hecho histórico, en la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo. La base del cristianismo es que un hombre hace dos mil años, Bajó del cielo, el hombre Dios nos dio un mensaje que sobrepasa la capacidad del ser humano para poder entenderlo y que era imposible que sus pensamientos hubieran sido producidos ni por Platón, ni por Sócrates, ni por Mahatma Gandhi, ni por Confucio, ni por Zoroastro, ni por ningún gran eh, líder religioso. Y ese hombre anuncia que va a morir y que tiene el poder sobre la muerte. Y la resurrección de Cristo transforma el imperio más grande de toda la historia, el imperio romano. Y durante 300 años los seguidores de Cristo anuncian este mensaje. Jesús vive y se enfrentan a un imperio, a los leones, los quemaron vivos, los hicieron teas humanas, los enterraron en su orina, en su excremento, quisieran acabar con el cristianismo y no pudieron, simplemente porque estos hombres vieron a Jesús resucitado. Y eso es lo que cambia al ser humano. No tenemos una Biblia con dogmas, tenemos una Biblia con evidencias históricas, arqueológicas, químicas, genéticas y de cualquier disciplina que tú quieras mencionar. Muy bien. En el capítulo 1 del Génesis, los que traigan su Biblia, recuerden siempre que los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Una de las tragedias más grandes del siglo XXI es que. Se calcula que el 80% de los cristianos van a la iglesia sin Biblia. Y nunca, nunca, nunca el Espíritu Santo va a poder tratar con tu vida si no te sientas con tu Biblia en las rodillas y cuando estás recibiendo la palabra de Dios, estás la viendo, estás la hojeando, eh, estás aprendiéndola a manejar, porque es la espada del Espíritu. Entonces dicen, unos, ¿para qué la quiero la Biblia si ya pasan en las... En, los, en las pantallas, los versículos, etcétera, etcétera. De todas maneras, tenemos que aprender a ser hombres de la palabra de Dios. Bueno, Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim hashamayim a Es lo que dice en el hebreo. Son siete palabras. Es impresionante el número siete en la Biblia. Esto se llama en la Biblia la gematría, con G de Gárgara, gematría, gematría. ¿Qué es la gematría? La gematría estudia la relación que existe entre los números y las letras. Entonces, cuando venimos a un libro con la Biblia, no es coincidencia que desde el primer versículo... Se demuestra que el siete es el número de la perfección y el número con el que termina la Biblia en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, el 7 está desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Siete espíritus, siete sellos, siete trompetas, siete copas, etcétera, etcétera, siete, 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 siete. ¿Por qué? Porque solamente el hebreo. El lenguaje hebreo y el lenguaje griego tienen un símbolo en las letras. Recuerda cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? lo recordamos todos, que nos enseñaron los famosos números romanos. Entonces me enseñaron en la escuela que la B representa el 5, la X el 10, 2X 20, 3X 30 L 50 C 100 etcétera, etcétera. Y así vemos que detrás de los números hay un símbolo de las letras numérico. Pasa lo mismo con el hebreo. Entonces, cuando venimos al hebreo, cuando venimos al lenguaje original de la Biblia, encontramos que detrás de todo lo que nosotros vemos como aparentemente letra o tinta, se encuentran secretos de Dios. Hace algunos años, ustedes recordarán los famosos. Códigos de la Biblia, que unos judíos, cuando se inventaron las computadoras, comenzaron a computarizar principalmente el libro del Génesis y encontraron lo que se llaman los números secuenciales, que cada siete letras o cada siete versículos se encontraba el nombre de Yoshua, que es Jesús. Y que a través de este análisis comenzaron a encontrar que había tantas cosas escondidas que era imposible que los seres humanos lo hubieran podido hacer. Así que si un ser humano hubiera comenzado a inventar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿quién se lo dijo? Y el orden que tenemos en el génesis de la creación es el orden en el que la ciencia corrobora que así existió la creación. Por ejemplo, nosotros no podíamos existir si antes no existieran las plantas. Por la fotosíntesis y si no existiera el agua y si el sol no estuviera alumbrándonos ni la luna tampoco ni la tierra girando perfectamente bien sobre su eje alrededor del sol antes de que el ser humano fuera colocado en el planeta tierra Dios ordenó un medio ambiente adecuado para que tú y yo pudiéramos existir antes de que Dios nos pusiera aquí en este ambiente en la tierra nosotros hacemos todos los días así. Y respiramos. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que respiras? Estamos respirando una mezcla de hidrógeno, que es como un 82% mezclado con oxígeno y otros gases. Y esta combinación de gases que estamos respirando es perfecta para que mis alveolos pulmonares puedan verdaderamente sostener mi vida y ese oxígeno, mantener las neuronas de mi cerebro funcionando. Y si yo me salgo de la atmósfera y me voy a la luna o a algún otro planeta, nos ahogamos, porque no existe fuera de la atmósfera ni en toda la vía láctea ningún oxígeno combinado, ni hidrógeno ni gases, para que el ser humano pueda sobrevivir. Cuando tú tienes un niño o cuando estás embarazada y vas a tener un niño, ¿qué es lo que hacen las mamás antes de que nazca? Pues preparan la cunita y preparan el zarapito y preparan sus chupones. O sea, cuando el niño nace ya tiene un medio ambiente adecuado para poder eh, sobrevivir y para que el mundo lo reciba. Entonces ya la mamá tiene su cunita y todo precisamente porque lo preparó antes de que él naciera. Dios, antes de colocar al ser humano en este planeta, todo lo preparó. Nos puso una puesta del sol, valles, agua limpia, árboles, manzanas para que cuando yo arrancara una manzana tuviera las propiedades nutriológicas y las vitaminas y los minerales que puedan ayudarme a mi digestión. En el plátano, Dios le puso mucho potasio, que es bueno para el cerebro. En la uvas le puso antioxidantes y así vemos que en todo lo que nos rodea está interrelacionado con nuestra existencia y sobrevivencia. Entonces no es coincidencia que yo agarre una nuez, que agarre un higo, que agarre un plátano, que agarre una manzana, un durazno, etcétera, etcétera, y tenga lo que me rodea las características para que yo pueda seguir viviendo. Esto es maravilloso. Pero repito, no nos hemos puesto a pensar en eso. Todo lo aceptamos, ¿verdad? El plátano, y la manzana. No, pues sí, pero sigo creyendo que vengo de Chita. Pero así es como nosotros hemos vivido por mucho tiempo y santos de Dios, ya basta. Tenemos que comprender que Dios nos ha revelado, dice Efesios 1, el misterio de su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos conocer los secretos que todavía el mundo no ha conocido, por lo cual el mundo se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Estamos en el siglo XXI y vemos ahorita un desajuste total de los gobiernos, de las ideologías, de las filosofías. La misma ciencia está como loca tratando otra vez de a ver si a través de la ciencia podemos nosotros sobrevivir. Hemos hecho un pobre papel como administradores de este mundo y estamos a punto de autodestruirnos nosotros porque nos hemos creído dioses y hemos sacado a Dios de la ecuación y hemos creído que tenemos el potencial y la, eh, los talentos y la inteligencia para que nosotros resolvamos los problemas que van más allá de nuestra capacidad para poder resolverlos. No somos dioses, somos seres finitos, somos agentes morales responsables de nuestras acciones y algún día tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios. Si tú mueres ahora en Navidad o el 25 o el 31 de la borrachera que te vas a poner, o el año que entra, en el momento en que tú mueras, se acabó, se acabó para toda la eternidad tu oportunidad de venir hoy a la cruz. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Tú ni yo no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a partir y a salir de este mundo al otro mundo que es más real que en el cual estamos viviendo. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Veamos nosotros en primer lugar la palabra berishit, que es la palabra que se tradujo principio. Y es la palabra que se tradujo en el griego para orígenes. Berishit con B de burro. S-H-I-T al final. Berishit. La palabra Génesis es la palabra hebrea berishit, que significa orígenes. Síganme con mucho cuidado. Antes de que Dios dijera en el principio, ¿Dios existía sí o no? Ok, Él existía antes de el tiempo, el espacio y la materia. Cuando Dios dice en el principio, estamos viendo el principio del tiempo. Apúntalo, el principio del espacio y el principio de la materia, exactamente como la física lo confirma y lo certifica. El espacio, el tiempo y la materia son indivisibles. No puede existir el espacio sin la materia ni la materia sin el tiempo. Y esta fórmula o estos tres elementos que son los que forman el universo que nos rodea, fue precisamente lo que hasta 1900, aproximadamente entre, en, entre el 32 y el 42, un científico alemán que huyó del nazismo a de Estados Unidos, llamado Alberto Einstein, descubrió con su famosa fórmula de la teoría de la relatividad. ¿Eh? La energía igual a m a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y con esta fórmula Einstein corroboró claramente que el tiempo está unido al espacio y el espacio con la materia y que solamente son medidas de nosotros porque el universo no es infinito como se creía antes de, hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX con los descubrimientos de Einstein y de los científicos, genetistas, el doctor Crick y el doctor Watson, comenzamos a entender que todo lo que se enseñó por casi 19 siglos de Cristo a nuestros días, la ciencia se equivocó y que la Biblia ya lo afirmaba con siglos de anticipación. En el principio hubo un principio, el universo no es infinito. Y si hubo un principio, hay un final y a finales del siglo xix comienza otra teoría científica a demostrar la biblia la famosa ley de la termodinámica las leyes de la termodinámica la primera ley y la segunda ley de la termodinámica confirman que nada se crea ni se destruye la segunda ley afirma que el universo está en un proceso de deterioro que todo se tiene que descomponer, todo se tiene que oxidar con el tiempo, todo se tiene que echar a perder, a tu carro le tienes que estar continuamente echando aceite para que funcione el motor, tenemos que estar tomando agua nosotros, vitaminas, estamos en un proceso, en un universo donde el mismo sol pierde millones de toneladas masa por segundo. El sol pierde millones de toneladas masa por segundo. Esto establece la segunda ley de la termodinámica. Y lo confirma después Hebreos 1 del 10 al 12. Señor, en el principio tú eres para siempre, todo desaparecerá, pero tú permaneces por toda la eternidad. La Biblia ya enseñaba que el universo tenía algún tiempo que terminarse. Esto se conoce en la física como la ley también de la entropía, si lo quieres apuntar. La ley de la entropía, del desgaste que la Biblia tiene otro nombre y es en Romanos 8 la ley de la corrupción. Todo se está corrompiendo, todo se está echando a perder, vivimos en un universo donde ya vamos, nacemos chiquititos, llegamos a lo máximo en nuestra creación de la juventud, a la tercera, ahora dicen que ya no es la tercera edad sino que es la cuarta edad también. Y los que llegan a la cuarta edad, ¿verdad? ya comenzamos a ser los viejitos, viejitos como si fuéramos chiquitos, ya nos tienen otra vez como bebés que cuidarnos, que sentarnos en silla de ruedas, que darnos de comer en la boca, porque se nos comienza a encoger todo el cuerpo, comenzamos a perder funciones del pulmón, del, del, del corazón late con más, eh, eh, con, con, con más resistencia y con más trabajo. Y todo otra vez regresamos otra vez a la tumba, porque del polvo de la tierra el cuerpo humano fue formado también de acuerdo a la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este principio es algo increíble porque Dios era eterno. Vean esto, aquí está la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. En la eternidad no hay pasado, no hay presente. Ni hay futuro. En la eternidad es una dimensión donde nosotros todavía no estamos más que espiritualmente, ya somos partícipes de la eternidad al haber entrado Jesús a vivir a nuestra vida. Esta es la vida eterna, Juan 17, 2 y 3, que te conozcan, que, que conozcamos. Ya estamos en la eternidad, aun cuando no, eh, eh, no estamos experimentalmente en la eternidad, aunque, aunque no estamos físicamente en la eternidad, hasta que nuestros cuerpos sean renovados, resucitados, con las características para vivir en otra dimensión que no es el planeta Tierra, ni en el universo donde tú y yo vivimos. Entonces, en la eternidad, como no existe el tiempo, Dios se revela a Moisés y le dice, mi nombre es Pancho, ¿eso dijo? Llámeme Juan ya Santiago Dios le dice a Moisés en Éxodo 3 te voy a dar mi nombre Moisés y nos funda los fusibles el nombre de Dios yo soy el que soy que es la palabra hebrea Yahweh que los judíos ni siquiera se atreven a mencionarla porque son cuatro letras nada más y que no se atreven a mencionar por lo consideran demasiado sagrado todos los judíos en lugar de decir Yahweh Dicen Adonai. Y por eso ¿verdad? hay muchos judíos que quieren que nosotros los cristianos no digamos Dios. Y cuando ellos escriben Dios ponen D mayúscula, guión o S. Y para no poner la palabra entera Dios. Bueno, es la forma de pensar de ellos, ¿no? Y nosotros tenemos otra forma de pensar porque ese Dios del Antiguo Testamento se reveló en Yoshua, en Jesús que significa el Salvador. Dios habita en la eternidad y por eso dice yo soy el que soy, porque Él es el Dios del presente. Yo soy el que soy, el que siempre he existido. Todo el universo y todas las criaturas tenemos una causa para existir. Una vez me preguntó un niño muy interesante y muy lógico, oiga, ¿quién creó a Dios? Una muy buena pregunta de los niños. Muchas veces ellos quieren pensar más que los mismos adultos. ¿Tú nunca te has preguntado eso? No, nada más, nada más leí el calimán. Por eso. Este niño, cuando me dijo que quien que había creído a Dios, me puso a pensar realmente. Y entonces, claro que le dije, espérame tantito, me, me, me agarró de sorpresa, pero me acordé que en la física todo efecto tiene una causa. Y no existe nada que no tenga una causa para poder existir. Entonces, Dios, le contesté, es el único ser que no es causal. O sea, Dios no lo creó nadie. Porque si algo hubiera sido lo que hubiera creado a Dios, ya no sería Dios. Esa causa que lo creó hubiera sido más grande que Él. Entonces, esa causa tenía que ser más inteligente. Y por eso llegamos siempre a a una causa única que es Dios de donde proviene todo lo demás. Entonces, a Dios no lo creó nada porque si hubiera sido creado, hubiera sido criatura finita como tú y yo somos finitos. Porque vamos a tener, tuvimos un principio, tendremos un final cuando nosotros muramos. Entonces, Él habita la eternidad, dice en Isaías, el que habita la eternidad y la santidad y con los quebrantados de corazón. Ahora, pongan mucha atención. Aquí no existía nada, la eternidad. En el principio creó Dios los cielos, plural, Shamayim, en el hebreo. ¿Cuántos cielos hay? ¿Perdón? Tres, según Corintios 12, del 1 al 3. El apóstol Pablo habla de tres cielos. ¿Cuáles son los tres cielos que este libro maravilloso nos revela? En primer lugar tenemos. El cielo atmosférico de la atmósfera hacia abajo. De la atmósfera hacia abajo es donde el ser humano puede vivir. Y de la atmósfera hacia abajo es donde opera Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. Se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Y esa palabra aer en el griego es atmósfera. O sea, Satanás opera de la atmósfera hacia abajo. Síganme con cuidado. Estamos pensando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué existe en el mundo invisible de la atmósfera a su alrededor? Ondas de radio. Ondas de sonido. Ahorita está pasando por aquí la charrita del cuadrante. Aquí está FM, diferentes bandas que no, yo no las veo ni las oigo, pero tengo un aparatito que se llama radio y ese radio tiene, una, tiene una, un diseño para que cuando yo le vaya moviendo el botoncito, agarre esta banda o agarre esta banda o AM o FM que con mis oídos físicos no los puedo yo sintonizar, pero ese aparatito lo traduce y lo traslada a mis oídos. Entonces, de la atmósfera hacia abajo, Satanás tiene el control de los medios de comunicación. Cuidado con lo que lees y lo que oyes en la televisión. Cuidado las películas que ves. Cuidado la música que escuchas. Cuidado los mensajes que escuchas. Porque esto es precisamente el control de Satanás. Dice en 1 Timoteo 4.1. muchos apostatarán de la fe en los últimos tiempos, ¿qué dice? Viendo, oliendo, tocando. No, dice muchos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. Es a través del de sentido del oído que los demonios pueden afectar mi mente y tu mente. Cuídate con los amigos que tienes que te hablen cosas. Ay, sí. ¿A poco tú ya eres virgen a los 25 años de edad? Ay, pues ahora la, la, la moda es que todas las muchachas se acuesten con sus novios y ya, ¿verdad? Para probarnos y comenzamos a oír algo que no viene de Dios. Y viene de tu compadre, de tus familiares, de tus amistades, pero siempre es a través de el oído. Y lo que viene de Dios, Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír. ¿Qué estamos oyendo más? ¿El radio? ¿La charrita del cuadrante? ¿El FM? ¿La música del mundo? ¿Los consejos del mundo? ¿O estamos oyendo a Dios. En la proporción en la que tú tengas contacto con la Biblia y oigas lo que Dios a través de la Biblia te quiere decir, es en la proporción en la que tendrás discernimiento para saber que cuando oigas algo que no es de Dios, tú ya tienes tu oído tan afinado que dices, esto no es de Dios, Sh, no te oigo, no me digas eso por favor, esos chismes ya no los quiero oír. Y comenzamos nosotros a aprender a rechazar el espíritu de mentira y el espíritu de error que siempre viene a través de lo que oímos. Esto es impresionante y miren ustedes lo que les voy a contar en este momento. En el versículo 3 la Biblia dice, y Dios dijo que sea la luz. ¿Eh? No estoy mal, estoy haciéndolo a propósito oiga pero cómo es posible que Dios diga día la luz si hasta el cuarto día el Dios puso en movimiento el sol y la luna fíjense cuántas cosas hemos oído y no hemos pensado para saber que aquí hay una aparente contradicción Oye, el, el, que sea la luz y hasta el cuarto día y Dios pone en movimiento el sol y la luna entonces cómo puede haber dicho Dios que sea la luz si hasta el cuarto día aparece el sol y la luna ah la física nos va a ayudar qué es la luz señores físicos que nos acompañan eh bueno estamos en el siglo xxi y hasta este momento solamente podemos concluir dicen los físicos que es un fluido de electrones o es un fluido de fotones y hasta ahí se quedan los físicos en otras palabras, lo podíamos resumir. La luz es energía. Energía. Muy bien. Cuando Dios dijo antes de que cualquier cosa en el planeta Tierra funcionara que sea la luz, Dios ponía alrededor de la Tierra energía que se conoce como la energía electromagnética. Apúntalo. El electromagnetismo es algo que rodea el planeta Tierra, síganme con mucho cuidado, y gracias a este poder electromagnético que rodea la Tierra, ahorita tú me estás escuchando. Porque del electromagnetismo hacia abajo, mi voz, el sonido, viaja. En ondas. La luz viaja también en ondas. Las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no viajan. Las tinieblas están estáticas. La luz viaja. Y cuando Jesús dice que Él es la luz y que los que le seguimos no vamos a estar en tinieblas. Significa que los que seguimos a Jesús estamos continuamente avanzando, continuamente los que no tienen a Jesús están ahí hace 20 años, hace 30 años así, no han avanzado en sus vidas para... Sí, son doctores, son esto y el otro, pero jamás han podido entender nada de lo que los rodea y su vida solamente es comer, beber, dormir. Como, los, como las vacas en la mañana, con la comida, la cena, y al otro día, ¿qué negocio voy a hacer? ¿Por dónde voy a avanzar? ¿Qué voy a estudiar? Y así llegan a los 70, 80 años de edad. Nacieron en las tinieblas, vivieron en las tinieblas y regresan a las tinieblas. Nunca descubrieron el propósito por el cual Dios los creó. Igual que los mismos animales. Y así lo dicen los salmos. El hombre que no ha entendido a Dios es como los animales. Nada más que los animales nos ganan. ¿Cómo que nos ganan? Sí, el ser humano está aquí. Los animales están debajo de nosotros. Y el ser humano, el, el animal mata por instinto. El animal sobrevive. El animal no tiene conciencia como tenemos tú y yo. Pero cuando el ser humano rechaza esa conciencia. Y los valores de Dios, el ser humano desciende más bajo que los animales. Y es a donde la raza humana en este momento ha descendido. Matamos por placer y hemos llegado al colmo de decir el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Nunca verás a dos leones que se casan ni a dos perros que se casan, pero hemos llegado y decimos que somos pensantes a completamente destruir las leyes de la biología, las leyes de la genética, la ética de Dios, la moral que Dios nos dio en los mandamientos y nos hemos convertido en peor que animales. Y lo estamos aceptando como algo normal, seres humanos creados a la imagen y semejanza del creador. Han descendido peor que los animales. El electromagnetismo es uno de los poderes que existen con la gravitación y las fuerzas termonucleares. Son los tres poderes que rodean el universo. Y gracias al electromagnetismo nos podemos comunicar. Nos salimos de la atmósfera en la luna y si yo voy con mi esposa a la luna... Y le digo, "Marta", me dice, "No te oigo." Porque porque saliendo de la atmósfera ya no existe el electromagnetismo. Entonces mi esposo y yo tenemos que tener escafandras especiales para comunicarnos fuera de la atmósfera. Por eso los astronautas tienen que comunicarse con escafandras. Te la quitas y no nos oímos. ¿Por qué? Porque fuera de la atmósfera no fue el programa de Dios para que viviéramos. Y el colmo de los colmos. Gente en el siglo XXI que quiere irse a la, luna, a la luna, a la luna de luna de miel. Hágame el favor nada más. Mejor que la Riviera Maya. Oye, en la, ahí en la luna o en Marte. Viene nomás la locura. A, a lo que hemos llegado. ¿no? Nos reímos ahorita. Pero créame lo que ya están haciendo planes. Oye, ahí arriba, ni beso le vas a poner a tu esposa. Van a chocar dos fibras metálicas de las escafandras o de fibra de vidrio, ¿verdad? Con lo que está hecho la careta. Y desde el ejército es increíble, pero cierto. Hay un ruso que pagó quién sabe cuántos millones de dólares para ser el primero en poder establecerse en la luna. Y el sueño del ser humano es conquistar el espacio y llegar a Marte, y esto y el otro cuando no hay ninguna de las características ni la atmósfera, ni el agua, ni nada ni las plantas ni las frutas que existen para poder sobrevivir más de un mes en otro planeta. Así de brutos somos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está la eternidad y para en penúltimo lugar hay tres cielos, nos quedamos en este, el cielo de la atmósfera, donde habita, no habita Satanás, habita por todo el universo, pero él opera y energetiza de la atmósfera hacia abajo y usa los medios de comunicación y lo que oímos para afectar nuestro sistema de pensamiento y nuestras doctrinas. Y cuando comenzamos a comprender eso y todas estas cosas, comenzamos a tener más defensas, más municiones. Para pelear contra él. Voy a cuidar lo que oigo, la música que oigo, las películas que veo, los consejos que me da mi comadre, los consejos que me da mi suegra. Si no son cristianos, que se bañen. De la atmósfera para arriba sigue el cielo cósmico. Es el segundo cielo. El cielo que nos rodea en la Vía Láctea, ¿verdad? Plutón. Mercurio, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera, es el cielo, es el segundo cielo. Este segundo cielo está ocupado. Sí, sí existen los extraterrestres. Porque una vez me dijo una, una, ustedes lo conocen, me reservo su nombre, un experto en los ovnis. Oiga, el doctor dice ¿y usted por qué no cree en los ovnis y los cristianos? Le dije, ¿Quién dice que no creemos en los ovnis? Claro que creemos en ellos. Pero simplemente no le llamamos ovnis, le llamamos obis. ¿Qué quiere usted decir? Objetos voladores identificados. Para nosotros no son y no identificados. Sabemos que existe un fenómeno, que existe algo que aparentemente es real, pero sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y cuando venimos a la Biblia descubrimos que Satanás, Lucifer, el príncipe de la potestad del aire tiene el poder de materializar la energía. Él puede hacer que se levante este púlpito, te puede apagar la televisión, puede ponerte un programa que tú no cambiaste, te puede abrir las ventanas de tu casa, te puede producir sonidos que hay un con cadenas arriba del techo, te puede producir que hay un coyote cerca de tu baño aullando a las 2 3 de la mañana te puede hacer que una persona se aparezca y entre a tu cuarto toda vestida de negro, o puede hacer apariciones de, de como se llama?, la llorona, una señora vestida toda de blanco y que de repente pasa en, en, en la, por tu casa o en la noche y tú la ves y tú juras que algo pasó y, y que, le, que, que, que los medios de comunicación y las películas están llamando, ¿verdad? Apariciones, son demonios, son demonios. Y todo el universo está controlado por ángeles caídos. Y en tercer lugar, el tercer cielo es el cuartel general de Dios. Ezequiel capítulo 1, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 4, que son los tres pasajes en la Biblia donde claramente se nos describe que hay un trono, hay un trono en el tercer cielo y a Dios se le describe con la apariencia humana. Se le describe sentado. Se le escribe sentado con pelo blanco, claro que esto es una ilustración de la eternidad, pero cuando Dios se hace hombre, toma la forma de nosotros y ahorita Jesús existe por toda la eternidad con forma humana. Su padre no podría tener otra forma, tendría que ser como él porque Él es la imagen misma de Dios. Entonces, de alguna forma Dios escogió la forma como nos creó a nosotros, porque Él, ¿verdad?, también tiene que tener un cuerpo espiritual. Dios es espíritu, pero los espíritus también tienen alguna forma, no son etéreos ni incorpóreos, y a Dios se le escribe en el tercer cielo, como sentado en un trono, gobernando soberanamente el universo. Ahora, muy bien, vean esto con mucho cuidado dios habitaba en la eternidad dios es luz allá no hay nada de tinieblas porque primero Juan capítulo 1 no hay tinieblas en dios cuando dios crea el tercer cielo dios se baja de la eternidad para entrar al tercer cielo crea el segundo cielo el universo y crea la atmósfera para nosotros. Y desde el principio de la Biblia, cuando dice Juan, en el principio era el verbo, está hablando del principio del tiempo, el espacio y la materia. Que Jesús ya existía desde que Dios había hecho el universo. Y Él era Dios, Jesús era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho más que por medio, por medio de Él. En Él estaba la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de nosotros. Así comienza el Evangelio de Juan, capítulo 1. Entonces, Dios baja al tercer cielo a habitar en un trono. Porque antes del universo no estado un trono. Un trono nos habla de gobierno, de dominio. Entonces, cuando Dios decide, voy a crear un universo. Y comienza con serafines, querubines y ángeles. Él tenía que darnos a conocer que un gobernante, alguien que está en un trono, es porque ejerce dominio. No hay un gobernante que no tenga súbditos, que no tenga leyes, que no tenga gobierno. Porque sería un gobierno abstracto, ¿verdad? Sería un gobierno que no se podría ni siquiera llamar gobierno. Y esta es la razón por la cual Dios crea primero los serafines y los querubines. Síganme con cuidado. Los querubines y los serafines no son ángeles. La palabra querubín significa el que arde. Son criaturas que están junto a Dios. Lucifer era y es un querubín. Esto es impresionante. Arriba de Dios están los serafines, Isaías capítulo 6, que tienen más alas que los querubines. La palabra ángel, Malak, con M de mamá en el hebreo, Angelus en el griego, significa mensajeros. Entonces, Dios desde el tercer cielo decidió que iba a mandar mensajeros, entidades espirituales, a visitarnos, a entrar a nuestras cuatro dimensiones donde tú y yo vivimos, con cuerpos diferentes a los nuestros, pero que estas criaturas... Que le enviaba a la tierra se iban a llamar sus mensajeros. De ahí viene la palabra ángel, que significa mensajero. Los querubines no bajan a la tierra, los serafines no bajan a la tierra. Los que han visitado la tierra, los que fortalecieron a Cristo, los que caminaron en Génesis 18 con Dios que bajó y caminó y se acercó con Abraham y se sentó Dios a comer con Abraham, lo acompañaron dos ángeles mensajeros. Estos ángeles entraron a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Génesis 19 y fueron cuando los homosexuales y los sodomitas los vieron, pues los querían, ¿verdad?, tener relaciones con ellos de la belleza con la que los ángeles fueron creados, que ante los ojos humanos, ¿verdad?, son re, bueno, es impresionante, seres perfectos. Esto es muy importante para no confundir y llamar a todos ángeles. Todos los querubines es una entidad espiritual los serafines es otra espiritual y a los querubines se les llama también cuatro seres espirituales en Apocalipsis capítulo 4, Ezequiel 1, Ezequiel 2 y Ezequiel capítulo 10, que son igualitos a los de Apocalipsis capítulo 4. Y cuando nosotros vemos esta distinción de criaturas alrededor de nosotros, comenzamos a entender que cada uno tiene características diferentes. Y quiero terminar con esto. Durante muchos años se nos enseñó que los ángeles caídos son demonios y que los demonios son ángeles caídos. Y los ángeles caídos no pueden meterse a una persona, los demonios sí. Los ángeles caídos son principados, son gobernantes, son dirigentes de las huestes espirituales de Satanás. Los demonios son otro tipo de criaturas que perdieron sus cuerpos. En algún época del tiempo pasado, Dios los condenó a vagar, ahora sí que se les llama en Guanajuato las almas en pena. O sea, criaturas que sufren por no tener un cuerpo. Entonces descansan, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, descansan al meterse una persona y al cuerpo de la persona le llaman su casa. Hasta con eso. ¿En dónde lo tienes tú en la cocina? Le llaman su casa. Y entran y salen a los seres humanos. Y hay demonios que entran en seres humanos de las 3 a las 6 de la tarde. Y Pancho es normal, una persona normal hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 comienza a hacer cosas o tiene otra personalidad o le cambia el carácter. La psicología le llama múltiples, múltiples desórdenes de la personalidad o le llaman esquizofrénicos porque tienen dos personalidades completamente bipolares. Y la Biblia le llama demonios. Si tú no eres una sola pieza en tu trabajo, una sola pieza en tu casa, una sola pieza en tu iglesia, y en tu iglesia eres uno, en tu trabajo eres otro, y en la iglesia eres otro, eres una persona que tienes afectado demonios en tu mente. Porque esos cambios de personalidad son los que demuestran y denotan que tú tienes un problema que no es psicológico, es espiritual. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que lo que más trastorna al ser humano y lo desintegra en su personalidad es la pornografía y la inmoralidad. ¿De dónde viene? De Satanás. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Obedéceme, porque sin santidad es imposible. Ser feliz. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra.